Por aquí, por favor. Le comenté que en el año 96 la quinta estaba autobusada, ¿no? Había mucha gente que había, era precaria y todo ello. También por aquellos años era alcalde de Lima, Alberto Andrade. Como sabemos, un hombre muy amante de Barrios Altos, apoyó muchas cosas. Andrade era muy cercano a los Pardos. Y es más, hubo muchas colaboraciones de Andrade con la quinta, la municipalidad con la quinta, ¿no? Yo he podido ver casi 1000 páginas de cartas y de vuelta, ¿no? Pedido para muchas cosas. Andrade fue, por ejemplo, el que hizo el pavimento de la plaza principal. Y muchas cosas más. Pero Andrade dice Pardo, ¿no? Oye, te ayudo a que el lugar se reflote, hagamos un centro cultural en ese espacio, de Andrade, ¿eh? Y Pardo dijo que hagamos, ¿no? Pero, le dijo Andrade, tiene que desalojar a toda la gente de ahí. Porque hay precarios, lugares inseguros. Para hacer algo ahí, tienes a todos que desalojarlos. O sea, Andrade fue quien le dijo eso a Pardo. Entonces Pardo ahí fue quien hizo el juicio de desalojo. Que le comenté, que duró 10 años, ¿no? Era 10 años, duró mucho, porque acá, obviamente, esa gente no va a querer irse. Se va a organizar en asociación de vecinos, ¿no? En fin. Hasta que finalmente Pardo sacaron un documento que era que la quinta estaba inhabitable. Ya con ese documento, pues ya todo tiene que irse. Y así fue el desalojo. Pero al final, Andrade no, digamos, continuó con el apoyo, porque ya ustedes saben, Andrade que es el presidente, luego se enfermó, en fin, temas políticos, y ya dejó el tema. Y la quinta se quedó, como se dice, con la espada en el cuello, ¿no? Ya sin gente, pero a la vez con el documento que es inhabitable. Y que hasta el día de hoy no se puede levantar. Evidentemente, sabe que aquí hay que invertir, que se va para restaurarlo. Y es por eso que los dueños deciden, ¿sabes qué? Mejor lo vendo. Y esa es la verdad, ya digamos ya la carucita de por qué la quinta está en ese estado. Porque que no se ha hecho nada y porque se inventa. El documento realmente fue una movida administrativa, digamos. Exacto, para poder desalojar todo. Todo desalojar. Ah, exacto. Y en este momento, así tal cual, sí sigue inhabitable. No, de hecho que sí, sí. Claro. Ya el tiempo pasado, hasta el rendimiento, ha hecho que los temblores, y, en fin, el tiempo, ha hecho que lo es inhabitable, ¿no? Por ese motivo de que aquí, en realidad hay que invertir muchísimo para que este lugar pueda hacer como queremos que sea, creo que todos, ¿no? Y ese es, digamos, el espada de Damocles, porque ya, ahí invierto acá, pero como vamos al principio, ¿cómo hago con el entorno, no? Y ¿cuánto tiene que tener el valor que le pedían los pagos? Están pidiendo 25 millones de dólares. Que en realidad te cuesta metro cuadrado, ¿eh? Metro para salta, que un metro cuadrado está algo de 750 metros cuadrados. Si multiplicas eso por 40.000 metros cuadrados, te sale un monto, más o menos. Lo que piden ellos, ¿no? Así que esa es la historia. Bueno, esta puerta que ven aquí es la puerta del comedor. Aquí lo en ángulo, ¿no? Que está en ángulo, así que por acá entraba la puerta de servicio. Acá para guardar cositas, ¿no? De baja la escalera. Acá una despensa para vajilla, acá son pasos del fin del servicio. La escalera al techo para tender sábanas, manteles solamente. Ahí ya, ustedes han visto, está la cocina, la lavandería. Y esa puerta que está acá chiquita, camuflada, era el acceso a una escalera de madera que daba un patio interior, donde estaban dormitorios y los trabajadores. O sea, el área de servicio. Un poco a la época, ¿no? Un poco oculto de la parte principal, pero bueno, igual con sus comodidades y bastante amplio, ¿no? Si usted puede pasar, por aquí por favor. Y al pasar a ese ambiente, vean ahí un calendario en la pared. Y dígame de qué año es. Es el acceso a esta casa. Porque estamos en otra casa, recuerdo. Hemos entrado a esta casa con un pasaje medio corredor secreto. Ah, ya. Es el acceso a esta casa. Bueno, el año de ese calendario es el 2006. Fue el último año en que esta casa estuvo ocupada. O sea, aquí tenía 16 años vacía esta casa, puntualmente, ¿no? 16 años. Por eso hemos dejado ahí este calendario como recuerdo. Les cuento otra anécdota, ¿no? Un día vine aquí a la quinta, un 31 de octubre, ya saben qué fecha es, ¿no? Y la canción criolla, que también fue Halloween para que creen eso, ¿no? Vine en la tarde a hacer una grabación para la página de Facebook, la quinta Jerez, en vivo. Ya se metí en vivo y digo, estoy en la quinta Jerez y la gente comentaba, David, qué bien. David, y estás en un tour, me dijeron, no estoy solo. Ah, porque se escucha voces a tu lado, me decía gente contigo. Y dice, no estoy solo, decía, no, qué raro. Pues igual, ya no hay casa, pensé que estaba bloqueando. Seguía pasando por la quinta y entré en la casa, ¿qué no es esta? Entré en la casa donde vi un dragón como este. Y al entrar al ambiente, el vidrio vibra. Entonces yo digo en mi grabación y el viento hace que el vidrio vibre, ¿no? Que estás vivo ya. Bueno, llego a mi casa, prendo mi computadora. Y para ver mi video que había grabado en vivo en la página de Facebook, ¿no? La página Jerez. Y efectivamente, yo estaba hablando y escuchaba voz a mi alrededor. Gente que hablaba, aquí era una fiesta. Se escuchó un caballo que pasaba, gente que gritaba. Y yo estaba solo, así como estoy ahorita en silencio, ustedes se escuchan, estaba así. Pero gente, y lo más gracioso fue cuando entré a ese cuarto, el vidrio se vibró, se siente el caído. Yo te claro, el vidrio, ¿no? Y se escucha que dice, lárgate. Wow, lárgate. Yo lo escuché en serio y me quedé en el video que la que yo me hice la vida fue la quinta, que raro. Pero bueno, otra cosa rara que pasó acá. ¿Conservas ese video? Está publicado en la página de Facebook, la quinta que es el 31 de octubre, creo que el 17 y 18. Por ahí. Por acá,